En esta ciudad hay un gran abanico de actividades posibles. Algunas son adivina legales. Lo que ha hecho Nigel. Este Nigel ha hecho de las suyas. Él es una caja de sorpresas. Este Nigel ha hecho de las suyas. Nigel es una caja de sorpresas. Ya verás lo que te espera en la estación de Whitechapel. Nigel está intentando redimirse y te ha traído un regalo. ¡Eh, señor Fry! Tiene que ver esto. ¿A qué es una preciosidad? Bien hecho, Nigel. Sí, se la robé a la banda del otro lado de la ciudad. Los emborraché y me la llevé mientras dormían. Le haré una demostración. Está atascada. ¡Oh, mierda! ¡Aparta!
encima! Oh.
Hoy me ha costado mucho encontrar un ómnibus. ¿No tendrás algo que ver con eso? Vamos, pequeño. Muy bien. Cálmate. Vámonos. Buen chico. ¿Sabes a dónde ha ido Bob, amigo? ¿Qué? ¿Eh? No, sí, es un amigo. Los tipos con los que discutía han salido detrás de él. ¿Sabes a dónde ha ido Bob, amigo? ¿Qué? ¿Bob? Sí, es un amigo. Los tipos con los que discutía han salido detrás de él. ¿Sabes a dónde ha ido Bob, amigo? Sí, es un amigo.
Los tipos con los que discutía han salido detrás de él. Estoy buscando a Bob, el aprendiz. Sí, lo he visto. Parecía que estaba a punto de echarlo todo. Le he pedido que se fuera. Ha ido a vomitar al callejón. Si alguien se acerca, lo partiré. Don't let the beasts intimidate you. Clumsy fool. Maldito desgraciado. Verás cuando te atrape. ¿No puedo tener un poco de intimidad? Sí, un tipo borracho. Un grupo de matones lo seguía. ¿A qué viene esta pelea? ¡Yo me encargo! ¡Sangre o cerveza! ¡Te voy a machacar como a un insecto! Al parecer, Bob ha roto su reloj. O puede que haya sido otra persona. Sangre. Esto no pinta bien para Bob. Sangre. Esto no pinta bien para Bob. Se ha cruzado con los tipos equivocados. Sangre. Esto no pinta bien para Bob. ¿Me tomas por un majadero? Córtale el cuello, Tim. Despacito. Se ha cruzado con los tipos. ¡No pongas a prueba mi paciencia! La tienda de pasteles está por otro lado. ¿Me tomas por un majadero? Se ha cruzado con los tipos. El vino que tiene Asunción ni es blanco ni es tinto, ni tiene color. Ven, Bob, necesito que vuelvas al tren. Esta pierna no anda. ¿En serio? No me digas. Venga, vámonos. Menuda pérdida de tiempo. Ya somos amigos. Lo mejor que hacer. No puedo aguantar tantas tonterías. Quiero irme a la cama. Ya he tenido suficiente por hoy. ¡Vale, señor Fry! ¡Allí había una taberna! ¡Le invito a un trago! ¡Pare! Me vendría bien, desde luego. ¿Hemos llegado ya? Now, what could that be?
¡Lo vas a lamentar mucho! ¿Cómo estás hoy? Ya creía que no. ¡El vino que tiene Asunción no es blanco! ¿Eh, señor Fry? Tienes problemas más importantes que eso. ¡Asesinos! ¡Shh! ¡Es un secreto! ¿Verdad, señor Fry? ¡Bob, detrás de mí! ¡Vas a morir! ¡Es mi ocasión de disparar! ¡No me va a gustar! ¡Debemos ir adelante! Vamos a hacer una excursión al hospital. ¿De acuerdo? ¡Despacio! ¡Preste atención a la carretera! ¡Espero que nadie salga herido! ¡Sobre todo yo! ¡Estamos en Epson! ¡Señor Frank! ¡No quiero ir al hospital! ¿Alguien puede hacerse cargo? Seguro que sí. ¡Despacio! ¡Lleva un hombre herido aquí atrás! ¡Ya! ¡Oh! Esto ha sido toda una aventura. Calma, chico, calma. Así se hace. Vamos, despacio. Vino. Ah, lo han ensartado como un cerdo. Vamos, te voy a coser eso. Necesitaré algo para el dolor. Ah, de acuerdo, iré a por el whisky. ¿Puede ser ginebra?
¿De qué sirve tener una llave si no se sabe qué abre? La señorita Thorne compartirá el mismo dilema. ¡Henry! Señor Green, mire, aquí está. Es igual que el joyero que la reina guarda en la Torre de Londres. Es una fortaleza. No tendrá algún conocido por allí, ¿verdad? Un miembro de la Guardia Real. Si lo encuentras dentro. Le avisaré cuando tenga el sudario. Muchas gracias. Sí, claro. Buena suerte, Evie. Hay muchos guardias. Rutas de patrulla predecibles. Thorne ya habrá entrado. Me quedaré entre las sombras. La llave abre un cofre que contiene el sudario. Encontradlo y traédmelo. ¡Alto! ¡Paso a las llaves! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Las llaves! ¿Qué llaves? ¡Las llaves de la Reina Victoria! ¡Que pasen las llaves de la Reina Victoria! ¡Todo en orden! No pertenece a la Guardia Real. ¿Cuántos son en total? ¡Dígamelo! ¡Déjenme ir! ¡Esto es traición! ¡Esperen a que salga de aquí! ¡Se van a enterar! Pues pagará por sus...
crímenes. Es la amiga de Green, ¿verdad? ¡Qué bien que ha venido! Ese tal Thorn tiene templarios disfrazados de guardias por doquier. Creo que podría hacerme pasar por uno de ellos para ayudarla a entrar. El problema es que los guardias me reconocerán. Deberá encargarse de ellos primero. Cuando esté lista, búsqueme en la Torre Blanca. ¡Soldado! Sí, señor. Muchos aliados de la señorita por aquí. Vuelva cuando desaparezcan. ¡Venid arriba!
Ya no queda ninguno fuera. ¿Y ahora? La señorita Thorne quiere atraparme. Es posible que baje la guardia si me ve encadenada. ¿Puede hacer que parezca real? ¿Que fijamos que es mi prisionera? Haré lo que pueda, señora. Si nos acercamos demasiado, notarán que no soy uno de ellos. Mantengamos las distancias. Ojalá mataran de una vez al condestable. ¿Se ha esfumado? I wonder who she's hiding from.
¿Hay alguien por ahí? Sí, una amiga. ¡Qué bien! Oiga, amiga, ¿te importaría sacarme? Los guardias se llevaron las llaves. Gracias. Esto es traición y una profanación a la capilla. La señorita Thorne me dijo que estuviera agradecido por no morir. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. ¿Las joyas de la corona? No, algo mucho más importante. Hay que detenerla. Aún cuento con aliados. Los reuniré. Voy a ir para allá y verás lo que... Son mucho mejores que los comunes. Quizá no sean de ayuda mientras estamos aquí. ¡Ya vamos! Caballeros, nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores están entre los nuestros. Esta joven es nuestra aliada. Seguid sus órdenes igual que las mías. Sí, señor. Si el condestable lo ordena, es nuestro deber. Por la reina Victoria. Thank you.
señorita Fry. Díganos lo que sabe. Ha acabado con mi vida después de todo. ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí. Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder. No el mío, sino el nuestro. Tiene poca visión de futuro. Acapararía poder y jamás lo usaría, aunque mejorase la humanidad. Espero que no encuentre el sudario. No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Pues dígamelo. No. Debo hacer sonar la alarma. Será mejor que huya antes que yo. Los contendré lo mejor que pueda. Tome nota de esto. Y después se hieló hasta nueva orden. Thorn. Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres. La ciudad, la orden y yo lo apreciamos. Pero solo uno puede llevar el sudario. Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo. Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez. Pero no haré nada más. Que el padre del entendimiento nos guíe. Sí, ¿qué ocurre? La señorita Thorn. ¿Qué le pasa? Lo siento, señor. Está muerta. ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor. El sudario será mío, aunque tenga que ir al infierno para conseguirlo. Queme la carta.
A ver a los de tránsito. Que pase un No te preocupes, lo dejé en perfecto estado antes de que llegaras. Bonito atuendo, lo reconozco.